Muchas gracias. Déjenme ser completamente claro. Las y los senadores y senadoras del PAN vamos a defender a muerte la autonomía y la independencia del árbitro electoral en México. Vamos a defender a muerte nuestra democracia. Lo que el presidente está intentando hacer principalmente son dos cosas. Una, invadir y dominar al árbitro electoral. Esa es la verdad. Disfrazándolo de bonito, de democracia, pero lo que quiere es hacerse del control del árbitro electoral. Y dos, quiere tener el control del Congreso de la Unión a través de un modelo de integración que le permite sobrerepresentarse. Ni una ni otra le vamos a permitir. Hoy lo que le decimos al presidente es: sea demócrata, gane las elecciones con votos. El INE ha tenido la capacidad de contar los votos, tan es así que los contó, y bien, en la elección del presidente López Obrador, garantizando alternancia, en la elección de Peña Nieto, garantizando alternancia, en la elección de Calderón, garantizando una elección, en la elección de Fox, garantizando alternancia. Eso es lo que necesitamos. Se puede mejorar sin duda alguna, pero para que no quede duda, los y las senadoras del PAN no vamos a negociar ni un milímetro en autonomía y en independencia del árbitro electoral. Así es que hagan la presión que quieran, pero aquí no van a pasar, porque se trata de que defendamos que se cuenten bien los votos y que exista democracia en este país. Dicho eso, ¿se puede mejorar temas? Claro que sí. Que sí, que cueste menos, una mejor representación en la Cámara, esquemas que fortalezcan la rendición de cuentas, empoderar a los ciudadanos, claro que sí. Pero jamás a costa de la democracia. Sobre la encuesta, primero, preocupante que solo el 27% de la población conozca la iniciativa. Yo lo que diría es, pues no es representativo. Necesitamos abrir el debate. ¿Tampoco la otra lo sería entonces? Ninguna encuesta que el 27% de la gente conozca el tema sería algo positivo y tendríamos que trabajar en ello. Segunda, cuidado con las preguntas, Porque fíjense el engaño nada más. Dice el presidente: quiero eliminar los pluris. ¿Estás a favor de eliminar los pluris? Contesta la gente, sí. Pero resulta ser que la iniciativa del presidente no solo no propone eliminar los pluris, sino que propone que todos sean pluris. Entonces es un engaño. ¿Estás de acuerdo en que se vote la gente? Sí. Ah, pero si te explico el riesgo que existe en convertir esto en un concurso de popularidad, estoy seguro que ya no. Ejemplo concreto, ¿estarían de acuerdo en que Cuauhtémoc Blanco, líder popular futbolístico, que tan es popular que logró ganar un estado, salga a una elección y con su popularidad se convierte en consejero del INE? Yo no. ¿Por qué? Porque tiene ya marcadamente una preferencia electoral. ¿Se fijan cómo no se trata de ser popular, un artista, un deportista? Se trata de que sean árbitros imparciales y autónomos. Alguien puede ser muy popular, pero completamente viciado en su opinión. Es como si en una final del fútbol de repente agarraras a la estrella de un equipo y dices: ¿qué crees? Vas a ser árbitro, eso es justo para el otro. No, puede ser muy estrella, pero no tiene las características para ser un árbitro. El árbitro es árbitro. Se trata de que sea autónomo, independiente y que no cargue la balanza para ninguno ni otro lado. Por eso decimos claro, presidente, ni en el mejor de sus sueños el PAN le va a dar un solo voto en el Senado para que usted invada la autonomía y la independencia del INE. ¿Quiere hablar de fortalecer la democracia? Estamos listos. ¿Quiere hablar de dominar al árbitro electoral? No se lo vamos a permitir. Así de claro, así de fuerte. Y la pregunta de que se elijan directamente por votación y no que los partidos los nominen. Por eso. Me parece que es una trampa. Primero, ¿quién propone a los finalistas? El presidente. ¡Tarán! ¿Qué pasó con la democracia? El presidente va a presentar 20 perfiles, quienes los que él quiera. Por eso pongo el ejemplo de un Cuauhtémoc Blanco o de cualquier otro perfil, pues, que pueda ser popular pero que no garantice imparcialidad. La mayoría en el Congreso, el Poder Judicial. No, no es para eso. ¿Quieren mejorar el mecanismo de selección? Yo también, porque tiene mucho margen la JUCOPO en la Cámara de Diputados. Hagamos concursos de oposición
filtros, que no tenga nadie ningún tipo de liga con partido, y escogemos a los mejores, si quieren por 3/5 partes, para que no haya este esquema de cuates y cuotas. Pero sacar los perfiles con una propuesta del presidente, por favor, eso es atole con el dedo y es querer dominar al árbitro electoral. ¿Qué le pasa al presidente que no tolera que exista un órgano que no esté rendido a sus pies? Quiere controlarlo completamente. No se lo vamos a permitir, así de claro lo decimos. No tendríamos registradas más preguntas. Perdón, se acaba de leer una. Ángel Gallegos, de Azteca Noticias. Senadores, me gustaría conocer su opinión del destape que hizo ayer el senador Mancera de Ricardo Monreal como posible candidato de la alianza. Me interesa mucho conocer su opinión. Híjole, pues miren, a ver, no lo hemos platicado, ¿no? Pero yo lo digo con toda claridad. A mí me parece que no tenemos que andar buscando perfiles en Morena para la oposición. O sea, en la oposición, en los distintos partidos, en la sociedad civil, hay mucha gente que tienen ideas propias, que estamos luchando por evitar los males de este país, y con todo respeto para cualquier perfil, que hay buenos perfiles, buenos y malos, pero se trata ahorita de salvar a México del daño que le están haciendo ellos mismos. Yo no comparto, al menos en lo personal, ¿verdad?, que te traigas a alguien que ha estado ayudando a ese daño como alternativa de cambio para el país. Esa es mi opinión personal, teniendo una buena opinión de la persona que me estás preguntando, pero creo que no compartimos visión de país. Tan es así que pues acabamos de debatir la lucha para evitar la militarización y dónde estuvieron los votos de unos y de otros. Está la reforma educativa, con el daño que le están haciendo en términos de calidad, dónde estuvieron los votos de unos y de otros. Están todas las solicitudes de comparecencia, rendición de cuentas para cambiar la estrategia de seguridad pública, para poder apoyar a la gente con un ingreso básico, para poder ayudar a la gente en términos de pobreza. ¿Dónde está la postura de unos y de otros? No, yo no creo. Yo no creo en el dicho de que para un desesperado cualquier hoyo es salvavidas, pues, para decirlo muy claro. Yo creo que nosotros tenemos que tener la capacidad, entre todos los que tengamos ese interés, de debatir ideas y de encontrar quién es él o la persona ideal para encabezar un proyecto de cambio. Esa es la palabra clave, de cambio, ante el desastre que ha representado el gobierno de Morena. Esa es mi opinión, con todo respeto para la buena opinión que yo pueda tener de a uno u otro perfil. Esa es mi opinión personal. Gracias. Gracias. Muchas gracias. A ustedes, senadora.